Chiquinquirá es una ciudad situada en la zona centro-oriental de la provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá. Cuenta actualmente con 52.070 habitantes y tiene una temperatura de 15 grados centígrados. La creación de Chiquinquirá como parroquia se remonta al año 1586, el 26 de diciembre, fecha de la renovación milagrosa del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Como municipio, fue erigido en 1636. En cuanto al sector de la ganadería, se cuentan con unas 7.000 cabezas de ganado vacuno que producen cerca de 10.000 litros diarios de leche. Se cría también ganado caballar, mular, asnar, lanar, porcino y aves de corral. El sector comercial e industrial es muy dinámico en Chiquinquirá. Hay industrias metalúrgicas de cemento, ladrilleras, prefabricados para construcción, de muebles y artículos de cuero. A nivel microempresarial hay negocios familiares de talabartería, carpintería, herrería, sastrería, zapatería, entre otros. Algunos de sus habitantes fabrican guitarras, tiples, trompos, panderetas, camándulas, rosarios y cientos de artículos más. Otro renglón interesante es el turismo, atraído por consideraciones religiosas y por el comercio de las esmeraldas, que es bastante rentable en la ciudad. A nivel comercial, Chiquinquirá es una ciudad organizada, con buena infraestructura bancaria, financiera, de hoteles y de restaurantes. Son múltiples y variados los atractivos de Chiquinquirá para el turismo nacional y extranjero. Destacamos entre otros el Templo de Nuestra Señora del Rosario, construido desde 1796, la Iglesia de la Renovación, donde se renovó el cuadro de la Virgen del Rosario el 26 de diciembre de 1586, la Estación del Ferrocarril, el Parque Juan Pablo II, el Puente de la Balsa, de origen colonial, el cual unía a Chiquinquirá con las demás poblaciones y fue paso de la Ruta Comunera, la Plaza de la Libertad, la Casa de la Cultura y la Vía Peatonal o Galería de Bustos de Poetas. Chiquinquirá, llamada la Ciudad Promesa de Colombia, es el lugar en el que más se mantiene vivo el fervor religioso en todo el país. Anualmente, se realiza dentro del marco del concurso de la Guabina Chiquinquireña una romería folclórica, en la cual todos los presentes deben asistir con trajes típicos de la región, presentando una ofrenda original a la Virgen con el objeto de rendir homenaje a la reina y patrona de nuestro país, a la vez difundir y promocionar los valores folclóricos que se han venido perdiendo año tras año. En cuanto a sus costumbres gastronómicas, aún se conserva el tradicional guiso de arveja, que sintetiza el mestizaje que se presentó en Boyacá. La cultura artesanal de la ciudad es una de las más dinámicas y variadas del departamento. En la región se pueden conseguir obras artesanales fabricadas en tagua, juguetería en madera y cerámica vidriada. Anualmente se celebran con entusiasmo y mucho fervor y con enorme afluencia de visitantes las ferias y festividades en honor a la coronación de la Virgen de Chiquinquirá el día 9 de julio, la proclamación de la población como Villa Republicana el 1 de septiembre, el concurso de la Guabina Chiquinquireña en el mes de septiembre, el Encuentro Internacional de Escritores, el Aguinaldo Chiquinquireño del 16 al 24 de diciembre y la Feria Equina Grado A en septiembre, el aniversario de la renovación del cuadro de la Virgen el 26 de diciembre.